Hi, Carito. Hi, teacher. Está lloviendo fuerte. Mire, aquí ya va a empezar a caer. Todavía no está, pero ya viene, ya viene. Ya viene. Ya. Yeah. Marielos, ¿qué tal, Marielos? Su micrófono, Marielitos. Ay. Fine. Thank you, teacher. Aquí está lloviendo. ¿En serio? No, aquí todavía sí. No, pero creo que ya es cuestión de minutos. Sí, se vino fuerte y se acaba de calmar, pero a ver si continúa. Un calor terrible. ¿En serio? Sí. Marielos, ¿usted está aquí en San Salvador? Sí, sí, en San Salvador, aquí por el lado de Sacamiel, mexicanos. Ah, ok, ok. Sí. Yes, very nice. Aquí por la... Adelantito de la satélite, cabal como unas tres cuadras. Ah, very nice. Carito, ¿usted igual? ¿Está en San Salvador? No, Santa Tecla. Santa Tecla, ok, very nice. Sí, se oye, Carito, la lluvia. Oh, sí, ya se va a ver aquí fuerte. Así también. Está fuerte, oh no. Carlos, Otelo, very good. Zulmita. Hi, Carlos. Hi, teacher. ¿Qué tal, Zulma? ¿Cómo me le va? Bien, estoy llegando a la casa, me voy a dar una bañadita rápida, pero okay. No sé si esperar la asistencia, ah. Porque estoy aquí. Le espero, ¿verdad? Sí, quizás sí, deme cuatro minutitos. Vaya, me voy a sentar por aquí. Vaya, no toque nada, rápido. No toque nada. ¡Ay, all right. Ay no! All right, very pero good. No voy a tocar nada. Vaya, Zulmita, gracias. Very good. All right, hola, Marce. Carlitos, ¿me escucha? Hola, teacher, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? How are you today? Very good. Excellent, very good. I'm okay. I'm actually very well, thank you. Very good. Marcela, can you listen? Yes, Marce. Hi, Marce. Hi, teacher. How are you? I'm fine. Very good. I'm very happy to see you. All right. And Rocío está por ahí. Ya la vi. Hi, Rocío. Eli. Hi, Eli. Hola, hola. How are you? I'm fine, thank you. Excellent. Very good. And you look very relaxed, Eli, on the hammock. Very nice. Así como, I want to be there. Very good, Eli. That's very nice. Do you sleep in the hammock, Eli? No? No. Just to rest? Sí, yes. All right. Very good. Nice. That's very nice. Okay. So I have, oh, Mercy. Hi, Mercy. Rocío está por ahí. ¿Nos escucha, Rosy? Hi, teacher. Hi, Mercy.
All right, guys, very good. So today, as we know, this is the last class, all right? Llegamos pues al final del módulo 2. Mire que nice, all right? So that was very, very good. And I think it was very, very fast too, all right? So we finished module 2. Así se fue el tiempo rápido igual. ¿No sienten que se fue rápido? Sí, no, más o menos. Buena, buena, sí. All right, very good. Okay, so that's very good, guys. So tenemos ahora, recuerde que a las 6:30 vamos a hacer una pausa para hacer la encuesta o el cuestionario de satisfacción, todos juntos y juntas. Recordarles igual, se lo voy a recordar en su momento, pero recordarles igual que al finalizar su encuesta y al darle a enviar, si necesito que nos colaboren con una captura de pantalla, escribiendo su nombre abajo de la captura para que quede como constancia que usted en efecto sí la hizo y sí la mandó, ¿verdad? Entonces eso sí nos puede ayudar a nosotros bastante. Solo déjeme acá. Solo me está escribiendo Rocío ahorita. Okay, very good. Okay, so eso va a pasar a las 6:30 entonces, ¿verdad? Mientras tanto vamos a terminar con lo que dejamos ayer y luego seguimos ya con el manual, terminando el manual igual, estamos a 2 páginas de terminarlo, así es que igual se cubrió el material que se tenía que cubrir con los contenidos de gramática, ¿verdad? Y luego las otras cosas que nos ayudan a completar el curso. Very good. Voy a tomar la asistencia ahorita, la última asistencia de este módulo. Bueno, la primera de este día, pero la última de todo el módulo. All right, very good. Ok, tenemos entonces Mercedes Antonia Amador de Torres. Mercy, Mercy. Present, teacher. Very good. Ana Marcela Girón Asensio. Present. Thank you. María Carolina Villacorta Mejía. Present. Thank you, Carito. María Matilde Marroquín Lara. Todavía no está. A ver. A ver, tenemos de Joarenis Gradis Argüello. Ok. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Thank you. All right. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Ahí está Rocío. Ok. Rocío, ahí la veo. Rocío Escobar. Muy bien. Gracias, Rocío. María Josefina Guardado González. Eli Iván Canales a Córdoba. Present. Thank you. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Thank you. Ana Margarita Castro Flores. Present. Thank you, Margarita. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. All right. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Present. Sí, gracias, Cristian. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Very good. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. All right. A ver, Carlos Luis Paz Palacios. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Okay. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Very good. Okay, veo que ya. Okay. Thank you, de Joara. Eso íbamos. Very good, de Joara. Gracias. De Joara y Gladys Argüello ya está con nosotros. ¿Alguien más que acaba de? Ah, Cecilia Lizeth López de Rojas. Sí, present. ¿Cómo me iba a faltar el último día, ¿cómo? Señorita? No, imposible. All right, igual que de Joara. ¿Será? Que yo no. Por eso va a llover tan fuerte aquí. Dije, no, mentira, aquí están. Gracias. Very good. ¿Alguien más? ¿Alguien más que acaba de entrar? No, ¿verdad? ¿Estamos bien?
E igual esperamos que los demás compañeras se logren unir y Charlie no está. Okay. All right, very good. Okay, as I was telling you, girls and Christian. Christian, you're the only boy right now. Oh, no, Eli is the only two boys. All right. So, as I was saying earlier, okay, we're going to talk about, vamos a terminar de hacer el ejercicio que estábamos haciendo ayer. Okay, vamos a iniciar revisando los ejercicios que sí me parece que lograron terminar. Luego vamos a ir a lo de la conversación. Regresamos con lo de la conversación. Quizás empezamos el manual y luego nos va a dar tiempo en ese momento para hacer la encuesta o el cuestionario de satisfacción a las 6:30. Hacemos eso y luego terminamos lo que resta del manual y las últimas actividades de la clase. All right, so that's pretty much what we're going to be doing today. Si tienen sus ejercicios de ayer, all right, de la presentación de PowerPoint que estábamos haciendo para poderla revisar, sería fabuloso que lo saquen ahorita. Igual yo se las presento acá igual. All right, just give me one second. Te regálenme un segundo. All right, very good. Okay, guys, so here we have this. Okay, so here we have this before yesterday, okay? So I told you that in this exercise, what I want you to do, we are supposed to use would like to. ¿Se acuerdan? En este ejercicio de la 1 a la 5 era usar would like to, o en el caso que fuese negativo o pregunta, you had to do the corrections here. All right. Maybelline, number one. Ajá, Maybelline. Sería, would Tom like to come with us? Yes, yes, he would like to. All right, yes, he would like to. All right, very good. Yes, he would like to. Would Tom like to come with us? Yes, he would like to. Very good. Y si la quiere poner en larga, entonces dijéramos, yes, he would like to come with us. All right? Sería, así nos quedaría. All right? Luego, number two, Lisette. Regáleme la número dos, Lisette, please. Ajá, Lisette. No las tengo en la mano, porque lo estoy vacío. A ver, ok. Y si la intentamos juntas, Lisette, ¿le parece? Yo les digo, can I help you? Y usted me dice, yes, I can. Ah, ok. Pero en ese caso, Lisette, yo le estoy preguntando, ¿verdad? Yo le hago la pregunta, ¿le puedo ayudar? Y usted me dice, sí, me gustaría. Ah, yes. Y el verbo, ¿verdad? Would like to? Yes, I would like to. ¿Y algún verbo? Excellent. Yes, very good. Yes, I would like to buy a ticket. Very good, Lisette. Bravo. Very nice. Very good. Thank you. Let's see. Jennifer, Marcela, number three. La A y Carlos Sotelo, la 3B. A ver, Jennifer. Ahorita, teacher. Pero okay. Sí, está bien. La 3, ¿verdad? La 3A, sí. Quedaría can I help you? Yes, I like to Wilbur. Number three, Jenny. Ah, perdón. Yes, no, that's okay. Well, number three. Uh-huh. Could you work on Saturday? Wait. Jenny, what? Would you? Uh-huh. Would you go? Mm-mm. Acuérdese la expresión would like to. Would you work on Saturday? Would you like to work on Saturday? Ajá. A ver, y Carlos Sotelo nos la va a contestar. Carlos, would you like to work on Saturday? No, I wouldn't like to. No, I wouldn't like to. Thank you, ¿verdad? No, I wouldn't like to work on Saturdays. Very good. Thank you, Jennifer. Thank you, Carlos. Very good. Carito. Carito, usted hace la 4A. And Marielos, 4B.
Would you like to see a movie? Okay. No, I wouldn't. All right. Okay, that's okay. Would you like to see a movie? No. Would you like to see a movie? No, I wouldn't. ¿Qué? Sí, a movie. Ajá, Marielos, ¿cómo nos queda? Like no, excellent. I couldn't, could like to see a movie. Okay, muy bien. No, I wouldn't like to see a movie. Sería la respuesta larga. O no, I wouldn't. Couldn't. I would not like to. All right, no, I wouldn't like to. All right? No. Number no, five. A ver, Eli. Can you do number five, Eli, please? What would you like to do tomorrow? Excellent. Nos vamos a quedar con esa ahorita. La pregunta es, what would you like to do tomorrow? Ok, Mati ya está aquí con nosotros. Mati, qué alegre verla en último día. Qué genial. Thank you, Mati. Very good. Ok. What would you like to do tomorrow? Le voy a dar un minuto para que piensen qué le gustaría hacer mañana. What would, aparte me van a decir, no tener clases de inglés. Obvio, no van a tener. Porque hoy terminamos, all right? A ver, todos pensando, what would you like to do tomorrow? Ojo, la respuesta la quiero larga. Entonces va a decir, I would like to, y la actividad que quiere realizar mañana. ¿Ok? Les doy contando de verdad, así, un minuto, empezando now. Right? Yo contesté. Ok, Dello, ya vamos. Ya les vamos a preguntar a todos. Very good, para que nos la comparta ahí. All right, a ver, 15. Les quedan 15. Okay. All right. 5, 4, 3, 2, 1. A ver, De Joara, what would you like to do tomorrow, De Joara? I would like to sleep all afternoon. Oh my goodness, De Johanna, very nice. Thank you. De Johanna, choose one of your classmates, please, De Jo. Todos van a pasar igual, así es que doesn't matter. Ah, Mercy dices. Mercy. All right, very good. Mercy. A ver, De Johanna, pero usted pregúntele, De Johanna. Ajá. What, así era, what would you like? What would you like to do tomorrow? Excellent, ajá. Okay, I would like to do see a movie. Ah, okay, Mercy, very tomorrow. Good. Excellent, Mercy. Solo recuerde que el do ya no va, ¿verdad? Porque ese va dentro ajá. de la respuesta porque estamos preguntando qué le gustaría hacer. Entonces usted dice, ah, me gustaría pintar, bailar, dormir. Ajá. I would like to. I would like to see a movie. Excellent. Very good. Mercy. Thank you, De Joara. Thank you, Mercy. Ajá, Mercy. Escójame a alguien más, porfa. Y le pregunta de una vez. Ok. What would you like? What would Marcela. You like? What? Marcela. Entonces empecemos al revés. Marcela. Ajá. Marcela. What? Would you like to do tomorrow? To do. Acuérdese que va el to do. Ajá, very good. What would you like to do tomorrow, Marcela? I would like to watch a movie with Mercy. Puse oh my God. Very nice, Marcela. Y le salió súper bien. Yes. Marce, bravo. Very good. Ajá, Marcela. Thank you, Mercy. Marcela, de una vez el nombre y le hace la pregunta. Ajá, Marce. Eli, what would you like to do tomorrow? Excellent. I would like to play basketball. Wow, very good, Eli. Thank you. Ajá, Eli, continue. Aquí, con alguien más. A ver. Ana, what would you like to do tomorrow?
Ese soy yo, ¿verdad, Eli? Yes. Would you like to get to work early? Oh, my goodness. Very good. I would like to get to work early. Qué trabajadora, Annie. Qué alegre. Very nice. Thank you, Annie. A ver, someone else, Annie. De una vez, nombre y la pregunta. Ajá. Rocío, what would you like to do tomorrow? Excellent, Annie. Ay. Así empieza. Ay. Es que Rocío is driving right now. Okay, that's okay, Rocío. A ver, yo le voy a contestar por Rocío. I would like to have English classes tomorrow. That's not true. Very good. A ver, Annie, vuélvele a preguntar a alguien en este caso. Maybelline. Okay. What do you like to do tomorrow? Huh? I would like to sleep all day. Oh my goodness, Maybelline, like the Joanna. Very good. Aha, it's two. Two people, two watching a movie, two sleeping. Very good. All right, aha. Yes, Maybelline, ask someone else, please. Carito, what would you like to do tomorrow? I would like to eat a lot of cake. Wow, delicious, Carito. You would like to eat a lot of cake. Very good. Okay, Carlos. Ask someone else, Carito. Carlitos, what would you like to do tomorrow? Ah. I would like to go to the beach. Wow, very good, Carlitos. But you can't right now, okay? Don't go. All right, very good. Okay, Carlos, someone else, please. Tenemos a Cristian, Margarita, Zulma, Majo, Jenny, Mati, many people. María Matilde. Ajá. What would you like to do tomorrow? I would like to visit my grandmother. Oh, very nice, Mati. Very nice. Very good. All right. Hey, niños, tenemos asistencia completa. Qué genial. Very good. Thank you so much. Guadalupe faltaba. Very nice. Thank you. Bueno, aplaudámosle a Guadalupe porque acaba de entrar. Yay, Guadalupe. Very nice. All right. Very good. Okay, Mati. Ask someone else, Mati. Marielos, what would do you like to do tomorrow? Marielos, what would you like to do tomorrow, Marielos? I would like to go to the mountain tomorrow. Oh my goodness, you would like to go to the mountain. Very nice. Okay, very good. Marielos, ask someone else. No, it's Kenny Faltman. Charlie, Lizette, Cristian, Guadalupe, Majo, many people. Lizette, what would you like to tomorrow? I would like to go to the park with my child. Oh my goodness, Lizette. Very nice. I would like to go to the park with my child. Wow, bravo. Very good. Lizette, ask someone else, please. Selena, what would you like to do tomorrow? Oh, I would like to take a large bath after work. Wow, very good, Selena. Very good. A long bath after work. Very good. All right. Selena, ask someone else. Guadalupe, what would you like to do tomorrow? Creo que Guadalupe se nos acaba de desconectar. ¿Quién más no? Cristian, Margarita. Margarita, what would you like to do tomorrow? I would like to go swimming with my family at Amapulapa. Oh my goodness, very good, Margarita. Very nice. Excellent, Margarita. Can you ask someone else, please? Charlie. Uh-huh. What would you like to do tomorrow? I would like to play a new game that I bought yesterday.
Oh my goodness, Charlie, very good. All right, Charlie, ask someone else, please. Tenemos Maricruz, Cristian, Majo. Maricruz, Maricruz, what would you like to do tomorrow? I would like to eat pupusas in Brasva. Please invite me. I need it. Please, yeah, no kidding. Take me, please, Maricruz. Very good. A ver, Maricruz, ask Christian, please. What do you do tomorrow? What would you like to do tomorrow, Christian? Perdón, es que estoy más de oyente porque ando afuera de la casa. Ah, okay. All right, Christian, that's okay. A ver, Maricruz, okay. Thank you. Preguntémoselo a quién nos faltaba. Zulma. A Majo. Zulma también. Mm-hmm. What do you do like to tomorrow? What would you like to do tomorrow? Okay, ajá. I don't think Zulmita can answer right now, and I don't know if Majo either. Majo, can you answer? I think they're driving. All right, that's okay, Maricruz. Maricruz, pregúnteme a mí, pues bye. Hola, teacher, soy yo. Ah, vaya, okay, sí. Está bien, Majo. Okay, I would like to my grandmother. Oh, all right, very nice. Thank you. All right, very good. A ver. Jennifer, ya le preguntamos, Jennifer. Yo le voy a preguntar, Jenny, no se preocupe. Jennifer, what would you like to do tomorrow? I would like to finish watching my series. Wow, excellent. You would like to finish watching your series. A ver, ¿alguien más que me haya faltado? No, no. ¿Alguien? No. Margarita, le preguntamos. Margarita, le pregunto otra vez, no me entiendo. All right, very good. Yes, teacher. Very good. So, remember, ¿verdad? La estructura para la pregunta en este caso, que usted quiere, le pregunta a alguien, ¿qué te gustaría hacer mañana? ¿Verdad? Usted le dice, imagínese que vienen, no sé, alguien de algún patrocinador o algo, no sé, a sponsor de aldeas, y usted le dice, mañana lo van a llevar a un tour, ¿verdad? O la van a llevar a un tour, y le dice, what would you like to do tomorrow? Y él le puede decir, o ella, me gustaría ir al, no sé, a tal oficina o a tal lugar, all right? So, esa es la forma de preguntar, what would you like to do tomorrow? Para que ellos le digan, I would like to, o le digo, ah, I want to go to the beach, yo no sé, como si ellos le vayan a contestar. Pero la pregunta es la importante, ¿ok? Very good. Terminemos acá el ejercicio de ayer, desde revisarlo, y luego terminamos. Tengo una pregunta. Dígame, Lizette. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿qué te gustaría hacer? Pero si yo le digo, ¿dónde, cuándo y todo eso? ¿Puedo usarlo? Claro. Ah, okay, sí. Okay. Acuérdese, Lizeth, y muy buena pregunta. De hecho, Lizeth, acuérdese que las WH questions, eso precisamente nos permite, ¿verdad? No solo es el qué te gustaría hacer, sino a dónde te gustaría ir. ¿Y qué hago? Reemplazo el what por el where. Y lo demás es lo mismo. Lizeth, where would you like to go tomorrow? Oh, I would like to go to, I don't know. De Cerro Verde. When would you like to go? Oh, I would like to go in the afternoon. ¿Verdad? Entonces, sí, puede reemplazar sin ningún problema, Lise, las WH questions, ¿verdad? Entonces, sí puede jugar con esa información. Very good question, Lise. Excellent. Te va a graduar con honores ahora. El segundo nivel. Very good. Excellent. Very good. Okay. So here we have this. Vamos a terminar con esto aquí. A ver, ajá. So, ¿quién me va a hacer la pregunta de esto? ¿Cómo la hicieron ayer? Teníamos borrow money, open the door or the window, lend a pen, bring water, ajá. ¿Quién me regala la pregunta? Practiquemos esas. Can you borrow money from your sister?
Oh, very good. All right, no, I can't. Sorry, I'm afraid I can't, ¿verdad? Acuérdense que son las posibilidades, las posibles respuestas. Oh, yeah, sure, yeah, no problem, right? Or I'm sorry, I can't, or I'm afraid I can't right now, maybe next week, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Very good. Thank you, Deyora. Lizeth, can you borrow me 10... I think $100, please, for... Oh, $100. Can you... Lizeth, that responde, ¿verdad, Lizeth? Yes, I can. Oh, very good. Wow, Lizeth. Yo me puedo anotar, Lizeth. Very good. Excellent, Lizeth and Selena. Very good. A ver, open. ¿Quién hizo open? Y con quien estuvo trabajando ayer la puede contestar, así como hizo Selly con... Con Lizeth también. Very good. With open. No, nobody. Bueno, Carito. I worked with Carito yesterday. Ah, mire, de casualidad. Yeah. A ver, Charlie. Usted le pregunta a Carito answers. Carito, can you open the window of your house? Yes, of course. Excellent, Carito. Yes, of course. Very good, Caro. Very nice. A ver. Annie. Glenn. ¿Con quién trabajó ayer, Annie? Con Carlos Otelo. Okay, very good. Hágale usted la pregunta, Annie, y Carlitos le contesta. Solo que, sinceramente, no alcancé a ver que era un lápiz y pusimos ruler. Ah, no importa, entonces, no importa, no importa. Okay. That's okay. Could you lend me the ruler? Charlie. It was Charlie or Carlos? No, Carlos. Carlos. No. All right, a ver, ¿quién le contesta? Marielos, contéstele usted. Could you lend me the ruler? ¿No la tiene Marielos la respuesta? Yes. Yes, sure. Okay, yeah, sure. Very good. Yeah, seguro. Very good. All right, let's see. Marcela, who were you working with? Deyoara. Okay, ask Deyoara then. Yes, please. Deyoara, could you bring a grilled chicken pizza? Oh my God. Ya me dio one. Yes, of course. Oh my goodness. All right, can you bring one for me too? All right, very good. Okay, this one, Maybelline, turn off the TV. ¿A quién se la escoja cualquier compañero o compañera acá? Majo, can you turn on my computer? Can you turn off my computer? Yes, I turn on your computer. All right, a turn on or turn off. That's okay. All right, depending what you want to say. All right, very good. Margarita. Margarita. This one. ¿A quién le va a preguntar Margarita? The second one, right here. Esa es justo la que no hicimos con Eli. Pero sería, can we tell the trains? Okay. Okay, could you, okay, acuérdense que puede ser con quien o could, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Can you tell me, about the train or what time the train arrives? Very good, okay, very good. Let's do the last one. Maricruz, can you do feed el gatito? Can you feed my cat Garfield in the morning, please? Oh my goodness, very good, Maricruz. Yes, I can feed the cat Garfield every morning. Very good, nice. Hasta nombre le pusieron al gatito. Very good. Okay.
So, eso nos llevaba a la conversación que ya tenían que hacer. Yo sé que Charlie la terminó, que ayer dijo que sí la había terminado, pero me parece que los demás no, ¿verdad? You guys did not finish the conversation? No. All right, very good. O sea que hay un par que sí, pero si la terminó. Bueno, los que no la terminaron estamos bien porque en este hecho la tiene que hacer toda anyway, all right? Entonces no importa si queda con la misma persona que estuvo ayer o no, porque la va a volver a hacer. A mí la tiene que hacer desde el principio. Escoja con la persona que ya está en este grupo de ahora, ¿cuál sería la situación? ¿Le quieren volver a tomar foto por cualquier cosa o la tienen ahí lista? ¿Tienen ahí lista eso? Ok. Si en caso, le voy a tomar foto, teacher. Ah, vaya, ahorita, Zulma, ahorita se la pongo. Gracias. Vaya, Zulma. Uh-huh. Si en caso usted la terminó ayer, pero quedó con otro compañero o compañera, ayúdele al compañero o compañera a hacerla, ¿verdad? La idea es practicar acá. Ok. Thank you. Thank you, Zulma. All right. So, guys, los mando ahorita a los grupos y luego cuando regresemos las vamos a compartir las conversaciones. All right. Si las puede poner en la computadora mejor para poderlas compartir, si no, solo la van leyendo. Y luego hacemos lo de la encuesta, ¿ok? Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Compartiendo. Estoy yo. Oh, there you go. Okay. Teacher. Hola. I am waiting to my husband. Okay. Sí. And I estoy esperando. Por eso que no me puedo meter al grupo ahorita. Vaya, okay, no se preocupe. Voy a mover a Majo. Thank you.
office light when you go out. Ya dice, le dice una conversación, ¿podrías apagar las luces de la oficina al salir? Hi, Zulmita. Hi, Jenny. Hi, teacher. Queríamos saber que nos explicara. Sí, claro. A ver. Sí, se los voy a compartir ahorita, solo para darles la... Aquí hay cuatro situaciones, digamos. Entonces, lo que quiero es que ustedes, entre ustedes dos, escojan cualquiera de esas, solo una. A ver, por ejemplo, puede ser, quiero que mi compañera me ayude con la tarea, ¿verdad? Entonces, basado en esta, usted con Jennifer va a hacer una conversación. Así como, hi, Jennifer, hi, Zulma, how are you? I'm fine, bla, bla, bla. Y alguien le va, Zulma puede hacer que le digas, hey, Jennifer, could you help me with my homework? Y ahí puede ser que Jennifer le diga, I can't, I don't understand it, no sé, cualquier cosa. O le diga, sí, claro que sí, no hay problema. Y a usted le dice muchas gracias, y él le dice, ok, ya. Yeah. Ok. Es como... como una conversación como de unas 8 líneas o sí, algo así. Sí, sí, tampoco es como que wow, ¿verdad? Pero sí, la idea es como ir tratando de hacer una conversación. Que vean. Especialmente con lo que hemos aprendido, ¿verdad? Ya sea con el could, el would you like to. Puede ser que usted le diga, ayúdeme con mi tarea, y Jennifer le diga que sí. Le dice, Jennifer, ¿te gustaría venir a la oficina? ¿O te gustaría venir a mi casa para hacerlo, ¿verdad? Para hacer la tarea. Y usted dice, ah, ok. Claro. Okay. Bueno, vamos a intentar entonces. Excelente. Muchas gracias. Bueno, gracias, ya está. All right, very good. Gracias. Vamos a escoger entonces. Dice, you ask a cook worker to close the window. Classmate to. Este podríamos escoger, permítanme. Pues sí, la que habíamos hecho era de ese. De la tarea. Ajá. Hacemos solo que, esa. Sí, solo que yo digo que le cambiamos un poquito porque la otra compañera, a saber si no va a usar eso. Ah, sí, agarremos solo la idea y pongámosle. Porque yo creo que con ese tarea, con ese situación, tal vez pudimos, se nos hace más fácil relacionar algo de la oficina también. Ajá. Y nos sale un poquito más largo, ¿verdad? Ah, también. Vaya, entonces vamos a comenzar. Porque ya habíamos puesto... Could you close? Pero aquí no veo lo de los ejemplos. ¿Usted lo tiene? Ah, sí, aquí está. Ahí está. Could you, podríamos poner. Vaya, le vamos a poner que comienzo yo, ¿verdad? Sí. Entiendo que tendría que comenzar como que yo le, bueno, la podría saludar también, ¿verdad? Ajá, con un saludo primero. Ajá. Hello, Jennifer. Así podría ser, ¿verdad? Sí. Hello, Jennifer. What do you do? No. Sí. Hola, Mati. Hola. Hi. Hola, Selena. ¿Tiene problemas con Hi, la... Deyora. Hi, Matilde. Con el internet, sí. Hi. Ah, ok. ¿En qué estamos ahorita? Incorporemos a Mati. No, así no se vale.
Ya lo habíamos hecho. ¡De Joara! ¡Qué barbaridad de Joara! Vale. ¿Podemos no, mentira. Siempre con la misma. Que aquí va a llegar, sí, con la misma, que aquí va a llegar. Ok, Matilde, aquí nuestra compañera Celina escogió la situación que dice you as a classmate to help you with a homework. Homework. Uh-huh. Y vamos ya a comenzamos. Puede ya. Ser. Matilde, ahí es toda la conversación. Cara, tú di, oh, Mati. Ajá. Oh. Arriba. ¿Cómo le podemos poner? Donde tú dijiste de llevar. Ajá, después de llevar a.
teacher, ¿y a qué hora vamos a tener la evaluación? Maxi. Es que se me está descargando el cel. Mercedes Antonio Amador de Torres. Qué salación. Y lo que pasa es de que o sea, en este celular en el que me conecto, no ando redes. Entonces me conecto del otro y ya se me está descargando. Como estoy compartiendo internet. Ajá. Ay, merci, merci. Y le falta mucho to go to your house. Pues eso es lo que estoy visualizando por aquí. El problema es que cuando a él le toca que, como está días en modalidad home office y días que tiene que venir al trabajo, entonces estos días le he estado tocando que venir y para evitar lo de los buses y eso tengo que subir a traer. Tengo que seguir con el vehículo. Pero por eso a veces me ve manejando y por eso a veces me ve ahí de que copiloto. Voy en el carro de copiloto. Okay. Pero ya casi, que aguante. Sí, ya aguante. Vaya, Mercy, no se preocupe. Okay. Thank you, Mercy.
All right, guys, are we back? Is everybody back from the breakout rooms? Oh, everybody's coming up. Carito, did you finish? Yes, very good. Annie, did you finish, Annie? Excellent, very good. Lizette finished? Yeah, very good. Eli, Maricruz, Charlie, I know you finished. Zulma, did you finish? Yes. All right, excellent. Okay. Yes, yes, teacher. Very good, thank you. Ah, Guadalupe, you're here. And Marielos, did you finish? Yeah, all right, very good. Did, okay, very good. So we're waiting for a couple of more people to come in. All right, so we have, let me see. Okay, this is what we're going to do right now, guys. We are going to take attendance. Voy a empezar tomando la asistencia ahorita de la mitad de la clase. Y luego vamos a continuar con ya la, el cuestionario de satisfacción. Y luego ya nos quedamos con el resto de la clase oyendo las conversaciones y luego haciendo lo que está en el manual. All right? So that's what we're going to be working on like in a couple of seconds. Paso asistencia entonces. A ver, Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Thank you. All right. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. Very good. María Matilde Marroquín Lara. Present. All right. Deyoara Enid Gradis Argüello. Present. Eliana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Present. Thank you. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Thank you. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro. Thank you. Yes, thank you, Zulma. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. All right. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Thank you. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Okay. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Excellent. Very good. Okay. Okay, guys, vamos a dar inicio a lo que sería entonces el cuestionario de satisfacción. Recuerde que este no es para abrir un tercer módulo, sino que al contrario es para cerrar este que estamos terminando precisamente este día. Y como lineamiento general se nos pide que lo hagamos con ustedes, que los acompañemos en el proceso por cualquier duda o aclarar cualquier algo que surge en el camino de parte de ustedes, all right? Vamos a, si ustedes tienen el link, todos y todas tienen el link que les... No sé cuál link es, teacher, lo tiene a la mano, porfa. O quien lo tenga y lo ponga en el chat. Yo también necesito el link. Ya llenamos. I need link. Ya, ahorita permítame, ahorita se lo... I need, sí. You need the link. All right, ya, ahorita lo encontramos, no se preocupe. A ver. Could you share the link? Excellent, wow, yes I could, very good. Oh my goodness. Deme no, ya nos van a graduar. ¿Ya? Sí, claro, ya, avanzado oh, seis, están ya. Jessica, ese no es el que ya llenamos, no. No sé si ya lo llenó usted, Celina. Ajá, una encuesta. Sí, que le piden que ingrese el número completo de la orden de inicio. Así empieza. Sí. 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 Lo tiene a la mano usted, pero usted ya lo llenó. Sí, y mandé la captura. La captura. Que me decía. Uh-huh. Vaya. Ahorita, solo denme un segundito.
para llamar y que me lo manden a mí y ya lo pongan en el grupo, ¿ok? No se vayan, aquí estoy. Yo reenvié el WhatsApp que me mandaron con el link. No sé si les funciona. Es que como sí. Hay dos links, bien raro. Yo creo que sí, solo déjeme corroborar, ¿sí? Ya ahorita corroboro. Sí, el que mandó a Marcelita es. Ya ingreso. Ah, ok, ahorita ingreso entonces. Gracias. Thank you, Marcela. ¿A dónde lo envió Marcelita? En el WhatsApp. Ahí búsquelo, Mari. Gracias. En el WhatsApp del grupo lo mandó Marce. ¿Cuál es la teacher? Yes, ahí está ya. Y sí, es eso. Ok, ese es entonces. Ahorita vamos. Por eso es como hacerlo ahorita juntos. ¿Cuál es la el completa? Necesito que lo pongan completa y guión y todo tal cual. Yo se lo voy a dictar. La orden de inicio es 26687. Guión 6687 guión 26. A ver, lo repita. Lo vuelvo a repetir yo. 26687 guión 5930 guión 0055 0055 Pleca 2020. Teacher, please can read again. Así, ahorita se lo vuelvo a repetir, solo corrobórelo ahí. 26, sería 26687 guión 5930 guión 0055 Pleca 2020. Ok. Muy bien. Nombre completo, ya sabes, nombre completo tal cual usted está inscrito en el curso, ¿verdad? Si es Celina del Carmen Elías Gálvez, es así tal cual. Celina del Carmen Elías Gálvez, ¿all right? Igual en su correo electrónico. A veces tenemos dos o tres correos. Escriba con el que se inscribió y están todos los papeles suyos para el curso, ¿verdad? Ese mismo correo es el que necesitamos que usted ponga allí. Número de celular, igual el que usted ha puesto como contacto, ¿verdad? La número 5, donde dice sexo femenino, masculino, solo, obviamente, escoja uno. El nombre de la empresa donde usted trabaja tiene que ponerlo tal como Insaforp lo registra. Uy, no sé. Que en este caso es Asociación El Salvador. Asociación El Salvador. Sí. Solo eso tengo yo. Ah, de verdad. No está como Aldeas Infantiles. Asociación Aldeas Infantiles SOS El Salvador. El Salvador, ¿verdad? Ajá, sí. Asociación Aldeas Infantiles SOS El Salvador. Ajá. Thank you. Nombre del proveedor. Ahí le desplaza las opciones y sería inglés corporativo. O Regal International, me parece que salen las dos, ¿verdad? Uh-huh. Prolingua le voy a poner. No. A ver, nombre de... aquí está, Inglés Corporation. Inglés Corporativo. Regal International. Sí. Nombre Inglés del Corporativo. Curso. Nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 2. Asociación Aldea será, ¿verdad? Sí. Eso es El Salvador, dijeron, ¿verdad? Yes. Módulo 2 en número romano o 2 en dos en número, latino. Número normal. Romano. Sí. Okay. No, 2. Número dos. Arábigo.
Ajá. Arábico. Uh-huh. Inglés principiante módulo 2, sí. ¿Cómo okay. considera el tiempo empleado? No, ahí en el, ya no, ¿verdad? Va, ese no. O sea, usted lo llena. Ahí ya no nos va a decir usted cómo. No, ahí no, 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 ahí ya no. Nombre del proveedor. Inglés corporativo, ¿es? Sí, ¿sí? Inglés corporativo, sí. Sí. Regal International, ¿sí? Sí. Yes. Nombre, sí, sí. Nombre del curso. Ya, ya le doy la fecha. A ver, estoy con Marielos ya ahorita. Nombre del curso, inglés principiante, módulo 2. Teacher, hola. ¿Me puede hacer el favor de repetirme el primero? Los números, el número de la orden. El número de la orden de inicio. Porque 20, se escuchaba cortado. Te lo pongo en el chat si querés. Sí, es que en el chat. En el que mandó Marcela. Sí, está. Aquí en el chat. Ah, gracias. Solo póngale leer más. Ahí está. Aquí está la información. Ok. Valore los siguientes aspectos. ¿Cuándo comenzamos? Ahorita no le digo, ahorita. ¿En qué fecha inició el curso? Inició el 1 de septiembre del 2020. Primero de septiembre, así, ah, ¿verdad? Y terminó el 29 de septiembre del 2020, o sea, hoy. Mentira, fue el viernes. All right, a ver qué nos falta cuando de yo, ahí. Cuando ya lo tenemos. ¿Cuándo inició el curso, dice? Primero de septiembre del 2020. Ya está. Y terminamos hoy, 29 del 9 del 2020. No sé qué otros cursos hay ahí, teacher. De hecho, InSupport tiene infinidad de tipos de cursos de Yohara, desde que cocina, pastelería, cosmetología, Excel, you name it, all right? Oh, can learn one more idiom? Language. Language. I don't know if they teach language. Another language. I think no, pero ponérselo en español. En mandarín. Germany, French, mandarín. ¿Otros cursos, dice? Inés. Bueno. Ahora, cuando usted le dé enviar, que solo le puede dar enviar una vez, necesito una vez enviado que le tome la captura y la envíe al WhatsApp, ¿verdad? Y ponga abajo su nombre, ¿verdad? Para saber que allá en la administración de la academia. Tener un registro de quién la mandó, porque ahí abajito va a aparecer su nombre. Teacher, ¿qué otros cursos dice que había? Hay de todo, Marielos, de cursos de, de mecánica, de peluquería, de todo lo que a ustedes le ocurra. Ay. ¿Verdad? Ese campo de por sí no es obligatorio, pero si usted gusta lo puede llenar, obviamente. Ah, vaya, igual ninguno. El campo de comentario igual podría llenarlo o no, porque ese no es obligatorio, lo demás vaya. Sí. Ah, pues entonces le doy a enviar porque igual no sé. All right. Y luego acuérdese, que le damos a enviar, le da a enviar y luego le toma la captura y luego pone su nombrecito y lo manda, ¿ok? Ahorita se lo mando. Excelente. Vaya. Listo. Excelente, thank you. Ahí van cayendo. Excelente, thank you guys so much for your help. Okay. Everybody finished? Mira, amor. Finish. All right, very good. Cristian, no sé si me escucha, no sé si logró hacer o llenar la encuesta de satisfacción, el cuestionario de satisfacción, Cristian. Se me había caído la conexión y ni cuenta me di. No, yo la encuesta la hice hace rato, ya había enviado la conexión. Ah, ok, perfecto, ok. Gracias, Cristian. No. Bueno. ¿Qué le pasó, Marielos?
¿Qué pasó, Marielitos? Ya le voy a mandar que aquí estoy. Okay, everybody else finished, yes? ¿Todos los demás ya terminamos? Yes. Sí, excelente. Yes. Okay, thank you very much. A ver, las conversaciones, si las hicieron en la compu, pueden proyectarla para que la podamos ir viendo. Okay, y si no, pues solo la lee. A ver, Margarita, ¿con quién hizo la conversación, Margarita? Charlie. Okay, so Charlie and Margarita. ¿La tienen en la compu? Do you have it on the computer or not? No. All right, that's okay. Entonces, sí. Oh my goodness, that's even better, Margarita. Broma, very good. Okay. Okay, very good, Margarita. A ver, Charlie and Margarita, okay. Take it away. Okay. Hi, Margarita. How are you? Hello, Charlie. I'm fine. And you? I'm fine, but I have a great problem. What happened? I forget to do my homework. Uh-oh. How can I help you? Yes, you can help me. I need copy. Oh my goodness, Charlie. So sorry, Charlie. I can't you. Oh my goodness. Uh-huh. Why, Margarita? Seria. Because I don't do the homework too. Oh, oh my goodness. We have real big problems, Margarita. Yes. Bye, Charlie. All right, very good, neat. Very excellent, very good, neat. Very good, Margarita and Charlie. Super, very good. All right, Carito. Ajá, Carito. ¿Con quién trabajó, Carito? Who did you work with? Con Eli. Ajá. Y con Maricruz. Okay, very good. Eli and Maricruz, yes. Y que voy a compartirla. Excelente, very nice. Thank you. Vaya. Naya, comenzamos. Hi, Eli. How are you? Hi, Maricruz. Hi, Carito. I'm fine, thank you. Can you help us with our homework of modal verbs? I am sorry, and this time I can because I'm driving. Okay, thank you. I see you tomorrow on English class. Excellent, okay. Very good. Thank you, Carito. Thank you, Elias. Thank you, Maricruz. Great job. Very good. Thank you. Nice. All right, very good. So let's see. Aha, Lisette. Who did you work with, Lisette? Con Majo. Okay. Majo, no. ¿Estás por ahí ahorita? Sí. Ahí está, okay. Ahí está. Okay. Yes, teacher, yes. Thank you, Majo. Okay. Majo, can you help me? Majo, can you help me? No, she can. Yes, of course. How can I help you? Oh, nice. Can you turn off the air conditioner in the office? I am pretty cool. Of course. At this and the moment, and turn off. Thank you very much. You're welcome, Lisa. Wow, super girls shine. Very good. Nice. Thank you. All right, very good. All right, who else is next? Maybelline. Aha, uh-huh, Maybelline. Hi, teacher. Hello. Con Annie. Okay. Hi, Annie. Hi, Maybelline. Annie, can you do me a favor? Yes, of course. How can I help you? Wow. You can turn off the AC in the oven. I am very cool. Of course, at this moment, I turn it off. Thank you very much. Excellent. Very good, girls. Great job. Super nice. Very good. All right. Who's next? Marce?
con Lupita y Marielos. Ok. Comenzamos. Lupita. Hi, Marcelita. Hello, Marielos. I want to drink coffee. Me too. Guadalupe will come out. Hi, Guadalupe. Hello, Marcela and Marielos. Could you bring us 2 cups of coffee, please? Yes, of course. Thank you. Wow, very good. Nice. Super good. It's a shiny sticker. Very good, girls. Thank you very much. A ver, Mati. Mati's group. Joana. Okay. And me. Okay, no, very good. Se fue. Okay. Espérenme, que estoy buscando el chat. Okay. Ahorita. Aquí está. Con Selena vamos. Okay. Oh, toda sube el show, Selena. Okay. Hi, Joana. How are you today? Well, with some work yet. Okay, I understand you because I am have so many work too. Yes, they have been long day. Look at Matilde here. Oh, hi girl. What are you talking about? Oh, we are worrying because we have not finished the assignment for the English class. Oh, okay. Matilde, could you help us do the second exercise? Yes, I did it. Oh, news. Thanks. Thanks. I will see you in class. See you in class. Super nice. Thank you very much. All right. I'm going to show you the sticker. It's right here. Good work. Ya nos graduamos. Yeah, Barbara. No kidding. Bravo. Very nice. Okay, ¿qué me falta? Carlos Sotelo. Carlos, you were with Christian, no? Yes, I have a difficult for because I a problem with the internet. Oh, in my house. Ah, okay. So you didn't do it, Carlos, or you did? I don't can't work. Oh, you couldn't work. Ah, okay, all right. Okay, that's okay. ¿Qué me falta? Teacher. Yes. Zulmita. No sé si estaba preguntando por mí, pero tuve problemas en el teléfono. Me estoy conectando en otro. Okay. A ver qué pasa. Okay. Ya nos había preguntado con Jennifer. No. De hecho, ahorita les voy a preguntar. In this very moment. ¿Cómo sería cabalito? I don't know. Like, exact this moment. Que come que adivina Zulmita. Very good. Okay. Uh-huh. Hi, Jennifer. Hi, Zulma. Nice to meet you. Could you help me with my English homework? Yes, of course. Thank you. See you after work. Excellent. Very good. Thank you, Jennifer. Thank you, Zulma. Very nice. Very good. All right. ¿Alguien me falta o ya todos dijeron sus conversaciones? Everybody finished. Rocío falta. Rocío está de protocolo de seguridad ahorita. All right, very good. Thank you. Yeah, that's why. Okay, very good. So, guys, we're going to continue here. Okay, with this en su manual ahorita. Okay, so we have these guys, okay? I will be able to make polite requests. Solo es para como terminar lo que hemos estado viendo acá. All right, so here it says, listen to your teacher, read the conversation. Then practice with a partner, okay? It says, hello,
This is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Beeps.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem. Joe, could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Ah, it's an UltiPage MX30. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. All right? A ver, antes de participar y leyendo la conversación ustedes, revisen así ahorita si hay palabras que no saben o no están seguras de la pronunciación. A ver. Hold. Excuse me? Hold. Hold. Where is it? Can you hold on? Oh, can you hold on? Can you hold on? Okay. Can you hold on is can you wait? Puede esperar. Can you hold? Can you hold on? All right. Can you wait? Okay, thank you. Okay. Ahí mismo la que dice UltiPage. Sería así. Yeah, I think it's the name. Where is it? Acá, de ello. Uh-huh, uh-huh. UltiPage, I think it's the name of the printer. UltiPage, MX30. All right, como decir, no sé, okay. Canon. All right, I think it's the name. All right. Thank you. Ah, very good. Ajá, esa otra. Plug, esa, plugged in. Ajá. Okay. Plug, plug es conectar. Y plugged in, bueno, plug in es conectarlo. All right. Es como con esta, en este caso es el cordón de encendido está conectado. All right, plugged in. ¿Te han fijado que hay algunos conciertos que se llaman unplugged? All right, yeah. Están así nada más solo el cantante y en escenario, pero no en un concierto grande. Es como que están desconectados del mundo, all right, unplugged, all right, very good. So this is plugged. Si yo le digo, conéctelo, por favor, plug it in. Siempre va plug con in. Es un verbo, es un phrasal verb, all right, y se puede separar o se puede unir, pero es plug in. All right, can you plug it in, please? Can you plug it in? Mm-hmm. Uppers. Where is it? In the last. Second installation, you need the tray, third on the menu. Appears. Aparecer. Aparece en la pantalla. Una vez el menú aparece en la pantalla, dele clic en instalar completamente. Gracias. Donde dice I work for Pixcom. Ok. Es el nombre. Es el nombre de la empresa. Como que usted diga, trabajo para, no sé. I don't know. A name of a place. It's the name of the business. Ok. Instalación, ¿cómo sería? ¿Cómo la pronuncio? Ok. Installation or install, yeah. Second, check that the installation CD is in the tray. Installation. Okay. Thank you. Ah, menú era la otra que se me menu. Dio. Menu. Menu. Very good. Menu. All right. Y la que sigue a menu. ¿Dónde está ahí? Ah, appears. 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 Aparecer. Okay, thank you. Donde dice receive the new printer. Reset the new printer. Da, 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 da. We arribita está donde está Joe. Oh, we Joe. Hi, my name is
setting it up, esa. We, ahí, abajo. Ahí. Aquí. Arriba. Aquí. Ahí, uh-huh. Esa. Ah, received, very good, perdón, no hallaba la palabra. Received, es recibir. Pero en pasado, recibimos, nosotros recibimos la nueva impresora. Received, con D al final, received. All right, the new printer. And I need help setting it up. ¿Verdad? Acuérdense que el it no lo vamos a pronunciar así, setting it up, sino que setting it up. Es bien larga esa, y es bien rápida, setting it up. All right? Yeah? Okay, very good. All right, any more questions? ¿Quién está llorando? ¿Quién llora? Ajá. Es que está no triste porque... Están viendo la novela aquí, sorry. Ah. Oh, my goodness. Lo siento. No, eso que todo así como... All right, what happened? All right, a ver. Ya íbamos a llamar al 911. Oh, my goodness. Okay, Charlie, solo por eso usted va a ser Joe. Y solo por eso, Charlie, usted escoja Max. ¿Quién va a ser Max? Jennifer. Oh, okay. Oh, solo porque dije, no se vale. Sí se vale. Es por tu bien. Vaya, gracias. Vaya. ¿Yo soy Max? Ya. Yeah. ¿O vos? You're Max. Ah. Okay. Okay. Max. Comiencen. Hello, this is Max from Ditch Support. Now, can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips.com. Dot com. Dot com. We received the new printer and I need help setting up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's a UltiPage MX30. Okay, first, make sure time the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I next to do next? Could you tell me what I need to do next, please? Circle check and the installation CD is in the rack, in the tray, until once the menu appears on the screen, click on complete install. Very good. All right. Thank you. All right. Two more people to read the conversation. Max. Okay. Who's Joe? Joe. Okay. Okay. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips.com. We received the new printer and the nail help setting up. Could you setting help? Setting it up, yes. No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's the UltiPage MX30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. All right, yes. Could you tell me what I need, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Very good, thank you. All right, okay, guys. Decimos entonces, hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Acuérdese que esa es una sola. How can I help you? All right. Hi, Max, my name is Joe. I work for Pips.com. Lo que pasa es que no se ve el puntito, yo apenas sí lo veo.
We received. La pronunciación de recibir es received. Okay, we received the new printer and I need help setting it up. A ver, setting, digan setting it. Setting it up. El setting it es lo que uno y el up va después. Setting it up. Okay. Could you help me, please? Ojo con el could. Acuérdese que la L no se pronuncia. La L es muda. Entonces no digo could, es could, sin la L. Porque fuera yo me lo imagino que es K-U-D. Could. Could you help me, please? Or could you tell me? Could you help me? Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? All right, could you tell me the model of it? Let me check. Can you hold on a second, please? Hold on. All right, ese no es hold on a. Is can you hold on a second? All right, please. It's an UltiPage MX30. Ese es el nombre de la impresora. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay? Yes? All right. Let's do number three here. Yes. ¿Cómo se dice? Punto. Ah, en este caso es dot. Dot. D-O-T, Margarita. Dot. Guión. You can say hyphen. Hyphen. O allí no se pronuncia en el modelo. Sí, puedes pronunciar la UltiPage MX-30 o solo MX-30. Okay. All right, very good. Okay. Or dash also. Okay, very good. Let's see number one here. Cool. All right. Yeah, very good. Uh-huh. Could you tell me? Excellent. Very good pronunciation. What the model is. Could you tell me what the model is? Very good. And number two? Can you? Dígalo, Marielo. Muy bien. Dígalo, dígalo. Yo la oigo. Can you describe the problem, please? Excellent. Can you describe the problem, please? Ya ve cómo va leyendo de bien, Marielo. Very good. All right. All right, very good. Let's see. Do you have any questions? Aparte de esto, recuerde, quiero que termine la clase ahora recordando que could no se pronuncia con la L, sino que es could, ¿verdad? Could. Igual que would. Would you like to? Es sin la L. Would you like to? Okay, veamos aquí. Tenemos how to use could for polite and formal requests, okay? This we already saw it. A ver, the modal verb could is used for polite and formal requests. Recordemos que el could, como tal, es más educado, más nice que el can. Pero igual lo puedo usar para pedir o solicitar cosas formales. Esta es la estructura que hemos venido viendo. Could plus subject plus verb. El verbo en su forma base, plus complement, plus question mark. A ver, ¿quién me lee la primera? Could? Could you cry this report? Yes. Could you write these reports, please? All right. Number two. Could you deliver this letter today, please? Could you deliver these letters today, please? Very good. Could you deliver? Very good. Okay. Could you deliver? Excellent. Deliver. Very nice. Así como delivery, ¿verdad? De las pizzas o de las comida, la comida. All right. Ahora, how to use. No hablé de comida. No, yo sé. How to use can for informal requests. Vamos a quedar acá como que les quede claro aquí. Que el could lo vamos a ocupar para formal request. Y el can para un poco más informal, ¿ok? Pero no es que sea malo usar el can, ¿all right? Can is used to ask informal requests. Can you write this report?
Yeah, then we have this structure. Can plus subject plus verb and the base form igual que el could plus the complement plus the question mark. A ver, ¿quién me lee la primera? Can? Can you write this report, please? Can you write this report, please? Can you write these reports, please? All right, and number two? Can you help deliver this letter today, please? Can you help deliver these letters today, please? All right, very good. A ver. Uy, mira que está en azulito ya casi. Very good. Acá, lo que vamos a hacer, quiero que se fijen en tres palabras que estamos usando aquí. Estamos usando first, estamos usando second, y estamos usando, ¿cuál es la otra? Encuéntrenla. Third. Ok. Third. Cuando nosotros hablamos o vamos a describir un proceso o algo que usted dice, ah, vaya, primero hace tal cosa, después hace tal otra. Y por último, you can do this, all right? So tenemos, en este caso vamos a usar first, second, third, que usted da los pasos para algo. Podemos usar estos como los números, primero, segundo, tercero, o puedo decir primero tal cosa, then, que sería después o luego, y para decir finalmente, finally. All right? Entonces, hay varias palabras que podemos usar, pero en este caso, como ya estamos casi que a punto de terminar, nos vamos a quedar con first, then o next, ¿ok? Finally es por último, finalmente. O usted puede usar first, second, third. Vamos a hacer las últimas dos actividades de la clase y luego les prometo que se pueden ir, all right? A las 7:30, of course. Vamos a usar, van a hacer dos cosas. Primero van a usar esto acá. Write 5 requests. Van a estar igual en sus grupos. Voy a desordenar grupos. Bueno, voy a rehacer grupos, no a desordenar grupos. Voy a rehacer grupos. Write 5 requests that your boss could ask you next week. Piense en su jefe, piense en su supervisor, piense en la persona que usted tiene que, con la que tiene que reportarse. Piensen 5 cosas, pero hoy de verdad 5 cosas que usted le va a solicitar. No, que su jefe le va a solicitar a usted, que usted sabe que me va a pedir el reporte. All right. Ah, me va a pedir el presupuesto. All right. Para la otra semana. Entonces son 5 cosas que yo quiero que ustedes piensen acá. Pueden usar could o pueden usar can. Acá estamos hablando de boss. Si es su jefe, por lo general sería could. All right, pero si usted gusta, intercala could y can. Esa es la primera actividad. No es muy difícil porque ustedes ya pueden pedir y solicitar cosas. Y la otra, si necesito, no que me hagan una conversación entera, sino que, por ejemplo, yo estoy trabajando con Charlie y con Charlie hemos decidido que vamos a explicar cómo, estar en una reunión Zoom, por ejemplo. Entonces vamos a decir, first, turn on the computer. Second, all right, click on the link, por decir algo. And third, connect the audio and the camera. All right, finish. Es como un proceso. O vamos a decir, first, turn on the computer. Then, o sea, después o luego, wow. Then or next, tal cosa. Y finally, tal otra. ¿Quieren que les escriba las tres palabras esas con las que estoy ahorita jugando? Se las voy a escribir aquí para que usted pueda usar. Con first, second y third, que están acá. O podemos decir first, then, o igual es que usted diga next, cualquiera de esas dos. Y luego puede decir finally, para decir finalmente. Entre medio de estas que estamos viendo ahorita hay más. Quizás se van a ver después, no se preocupe. Ahorita son estas. Vamos a dar como el equivalente de first. A first que está aquí, el then y next es como el second. Y finally sería como el third. ¿Ok? No es que vayan a hacer una conversación. Sería, dígame, Joan. ¿Sería cualquier proceso? Cualquier proceso. Vamos a hacer un chocobanano si quiere. No importa, ahorita es como usar la palabra first, next, or then, y finally, o si usted gusta, first, second, and third. ¿Ok? ¿Yes?
Y prácticamente eso nos va a llevar a las 7:30. Tomamos la asistencia final. And bye, bye. All right. Okay, very good. But, hey, Rocío. Hello, Rocío. Okay, déjenme ver aquí. Voy a rehacer grupos ahorita. Okay, vamos a ver. Ten groups. Okay, veamos ahora, entonces. There you go, guys. Ahorita. Son las dos actividades, recuerden. Primero las requests y luego el proceso.
Can you send a document to your co-workers? Co-workers. Entonces así pongamos. Can you send the document to you? Co-workers. Okay. ¿Cuál era la otra que les había dicho? La de la reunión. Ajá, puedes unirte. Hi, teacher. Hi, teacher. No la había visto. Estábamos llorando al principio. ¿Por qué, Margarita? What happened? Estábamos solas. Yo dije, me va a pasar como la vez anterior, en último día que me quedé en la sala principal. All right. Pero se unieron para allá. Sí. Sería entonces unirse. A la reunión. Ajá, sería. Could you join? Could you join? Yeah, could you join the meeting? The meeting. Mm-hmm. Could you join the meeting? Right. In the moment. Very good. Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Excelente. Y ahora explicar una situación. Los pasos para hacer un chocobanano. Very good. You could do that. Theories. Ajá. Eso point a freezer. En serio, va a ser los pasos para el chocobanano. Banano. Yes, no sé. ¿Cómo se dice chocobanano? Chocobanano. You don't change, yeah, you don't change the name. Chocobanano, ok. Pero sería así, el verbo sería point, poner. No, put. Put. Ajá. Sería... Fears. Fears. We, ahí tenemos que usar el, ¿verdad? We. Yes. We put. Uh-huh. We put, ajá. The banana. Yes. In the freezer. Uh-huh. In the freezer. In the freezer. Next. Okay. Next. Cualquiera. Next. Sacar. Podemos copiar. O el chocolate. Derretir el chocolate. Ah, de, ajá. Pero es que son verbos nuevos. Melt. Sí. Siempre debemos de utilizar el pronombre, ¿verdad? O lo podemos omitir. Sí. No, fíjese que en inglés se usa un montón. Siempre lo usamos. Next. Uh-huh. We melt the chocolate. Chocolate. Uh-huh. The chocolate. Chocolate. All right. Voy a ir a ver otro grupo ahorita, ¿ok? Okay, teacher. Okay, teacher. Gracias. Después. Vale, luego sería de poner. Ahí sí podríamos poner. Dance. No, o ya finally. No, podemos hacer sería varios. Then. Dance, ajá. Then. Sería.
Bañar. Ajá. cuando pone el banano en el chocolate. Ajá. Luego sería bañar, pero de ahí no podría ser ese. Un sinónimo de meter el ¿cómo se llama? El banano en el banano en el chocolate. ¿Cómo se dice meter? También luego pueden poner envolver. Pueden poner put nada más. Put. Sí. Ah, okay. Then we put the banana in the chocolate. Ajá. Ay, mañana voy a hacer. Hi. Hi, Lizeth. Aquí estoy. Mati, and Lizeth, you can work together por los últimos 2 minutos. Okay. Please, thank you. Okay. No, ya sería de hacer las 5 oraciones, ¿verdad? Sí. Con cool, okay. Okay. Esas, yo hice 5. Ya las tiene. Sí. En lo que me sacó. Bueno, yo tengo. Yo hice 3. Okay. Sí, en lo que me sacó. Que niñas tan cumplidas, excelente. Vaya, podría ser. Could you make a report every day? Wow. My boss could ask me to deliver checks report. Report, excellently said. Very good. You can send an email if it's necessary. Okay. My boss could ask me the advance of the monthly account closing. Very good. You could make birthday calls. Oh. Okay. Mm-hmm. Right. Yes. My boss could ask me for the budget. Very good. Very nice. Okay, chicos, vamos a ir cerrando ahorita porque tengo que tomar la asistencia final. Igual quería oír algunas de las que hicieron. Okay, voy a cerrar ahorita. Okay. Thank you guys. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you.